Ojito, porque parece ser que Resident Evil 9, del cual hemos estado hablando recientemente bastante en el canal, porque ya sabéis que Dash Golem pues ya nos dio ciertos datos, como que iba a ser de mundo abierto, que Capcom se estaba planteando ciertos aspectos del mismo, y que bueno, que al parecer tendría una presentación a lo largo de este año para salir a principios del que viene. Bueno, parece ser que finalmente no va a ser así. Dash Golem, que como siempre digo, es una información, o una fuente en este caso, muy fiable, bastante fiable cuando hablamos de Resident Evil, pues nos ha compartido ciertas cosas que a lo mejor no nos hacen demasiada gracia, ¿vale? Porque sí, ya estábamos todos un poquito viendo ese futuro Resident Evil 9 anunciado relativamente cerca, y parece ser que finalmente no va a ser así. Así que, bueno, gente, os lo cuento todo en este vídeo. ¿Estás buscando pagar menos por tus juegos? Pues deberías saber que yo y otros 6 millones de personas ya lo estamos haciendo gracias a Eneva. Descargando la app o entrando en la web directamente, Eneva está disponible en toda España y también Latinoamérica. Recuerda que puedes comprar tus juegos más baratos gracias a Eneva con el link que tienes en la descripción de este vídeo. Muy buenas a todos, sotaneros, bienvenidos aquí a Puerta al Sótano, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y en este caso un nuevo vídeo para hablar de Resident Evil 9, que fíjate, es uno de los temas que traté durante el viaje a Corea y demás. Y oye, pues tenemos más noticias aún. Parece ser que Capcom está dando bastante que hablar últimamente a través de Dash Golem, que como bien sabéis, pues es un insider que dentro de lo que es el survival horror, pues suele tener bastante importancia, bastante relevancia, pero concretamente dentro de Resident Evil es una fuente, yo diría que infalible, ¿no? Pocas son las veces que ha fallado, si es que ha fallado alguna, y siempre lo digo, yo recuerdo el caso en el que dijo que Resident Evil Revelations 3 estaba en desarrollo, luego no supimos nada y dijo, se ha cancelado, que pudo ser verdad, se equivocó, no lo sabemos, ¿vale? Sea como sea, por lo demás, sabéis que siempre acierta, ¿vale? Resident Evil Village 3 Remake, 4 Remake, ¿vale? Estuvo ahí, acertó todo en su momento, es decir, es una fuente fiable. Hace unos cuantos días nos estuvo comentando acerca de que Capcom estaría planteándose utilizar el mundo abierto, bueno, estaría planteándose que iba a utilizar el mundo abierto en Resident Evil 9 y que, bueno, de alguna forma, pues Dragon's Dogma 2 había sido pues una forma de ver un poquito cómo llevar el mundo abierto, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues es un debate que hemos tenido aquí en varias ocasiones y del que yo ya he hablado. Entonces no me quiero enrollar en todo esto porque ya está todo dicho. Pero ahora de nuevo Dash Golem nos trae nueva información, nuevos datos acerca de Resident Evil 9. Dash Golem nos dijo hace unas semanas que el juego estaba planeado para ser lanzado el año que viene, en 2025. Al parecer, a principios de 2025. Por lo tanto, emplazábamos un anuncio para este mismo 2024. ¿Cuándo? Pues probablemente en junio, en el gran evento pues que haga Sony por esas fechas. Ya sabéis que Resident Evil tiene un contrato de exclusividad publicitaria con Sony, con PlayStation, por lo tanto, pues cabría esperar que si Resident Evil 9 iba a ser anunciado, pues lo haría este año en el PlayStation Showcase de turno, ¿vale? Pero ahora nos llega Dash Golem y nos dice que ha habido unos cambios internos dentro de los planes de Capcom para el lanzamiento de Resident Evil 9. Y al parecer Resident Evil 9 internamente habría sido retrasado, por lo tanto no estaríamos esperando el juego para principios de 2025, sino para más adelante, no sabemos si quizá para mediados 2025, finales 2025, no se sabe, ¿vale? Pero que se habría retrasado. Y por lo tanto, como digo, pues también su anuncio. Porque ya sabéis que Capcom anuncia los Resident Evil y además siempre hace lo mismo, aquí sí que no hay tutía. 6 meses antes de ser lanzado al mercado es cuando tiene lugar el anuncio. 6 meses oscila mes arriba, mes abajo, ¿vale? No es exacto, pero ya sabéis que, bueno, pues con máximo 8 meses aproximadamente de antelación es cuando Capcom anuncia los juegos. Por lo tanto, si el juego se ha retrasado, es muy probable que finalmente pues no tengamos el anuncio quizá este verano, pero a lo mejor sí a finales de año, ¿vale? De momento lo dejamos ahí en el aire, Resident Evil 9 se retrasa, si lo esperábamos al ser anunciado, ver anunciado este mismo verano, parece ser que ya no va a ser así. Pero, ¿vale? Todo esto tendría una contraparte buena, y es que aunque Resident Evil 9, que estaría planeado como el próximo gran lanzamiento de la franquicia Resident Evil 9, se haya retrasado, no quiere decir que no vaya a haber nada de Resident Evil, y que los cambios internos dentro de Capcom nos habrían redirigido a tener un juego antes de lo previsto, y Resident Evil 9 después de lo previsto. Es decir, hay un juego que se habría adelantado para suplir el hueco que va a dejar Resident Evil 9 dentro de la franquicia durante todo este año y el que viene, ¿vale? ¿Y cuál es ese juego? No se sabe.
¿vale? No se sabe, no se tiene ni idea de qué juego es, pero algo de Resident Evil estaría por llegar. Y según palabras del propio Das Golem, esperad para sorprenderos. No se sabe qué quiere decir esto, porque esto podría querer decir que se trata de Resident Evil 5 Remake que se esperaba para más adelante. Puede decir que una gran sorpresa sería que finalmente Resident Evil Code Verónica tuviese lugar y fuese real, que sería una gran sorpresa y muy grata para toda la comunidad, yo creo. O podría ser algo de lo cual pues apenas hemos hablado. Hay otras posibilidades de las que siempre hemos comentado, pues como el remake del remake de Resident Evil, el remake de Resident Evil 0, esas posibilidades siempre están ahí. Pero por las palabras de Das Golem y por lo que se ha interpretado, parece ser que sería otro tipo de proyecto. Es decir, no estaríamos hablando ni de un Resident Evil numerado o principal, y esto englobaría Resident Evil 9... Es obvio, ¿no? Todos en base a su retraso. Ni Resident Evil 5 Remake, ni Code Verónica Remake, ni ningún otro tipo de remake, ni incluso un Revelations, sino que estaríamos hablando a lo mejor de otro tipo de proyecto más experimental, más distinto o más lo que sea, ¿vale? Entonces, ¿de qué se está hablando aquí? Se está hablando de otras posibilidades como las que ya hemos tenido previamente y que creo que no son del agrado de mucha gente, como pues son en este caso Resident Evil Reverse, Resident Evil Resistance, que ya sabéis que, a ver, no son juegos como tal, porque son modos que al final han venido de forma gratuita, incluidos, pues en el caso de Reverse, con Resident Evil Village, aunque tardó luego en salir muchísimo tiempo por retrasos y demás, o Resistance, ¿no?, que vino como modo incluido multijugador en Resident Evil 3, pues en este caso a lo mejor estaríamos hablando de un proyecto de este corte, cosa que dudo que Capcom se atreviese a anunciar un juego de este calibre, y con este calibre me refiero a bastante mierda, ¿vale? Voy a decirlo así, y con eso decir, pues ahí tenéis, entreteneos hasta que salga Resident Evil 9, o lo que tenga que salir, ¡hala! Tomad bonicos. No creo que fuese algo de este rollo, pero quizá algo de este rollo un poco más ambicioso, y me emplazo a proyectos ya bastante más pasados y antiguos, como a lo mejor pues un proyecto rollo Operación Raccoon City. Dejad de lado que os guste o no os guste, la calidad que tenga el juego deje de tener, sino un proyecto de este rollo, ¿no? Un spin-off, pues que nos cuente una historia, con un corte también multijugador, otro tipo de proyecto, otro tipo, como digo, de idea, ¿no? Como videojuego como tal. Bueno, pudiese ser. De hecho, hay rumores, ¿vale?, que vienen de, creo que también fue Das Golem quien lo comentó, de un spin-off que iba a estar protagonizado por Hank. De hecho, se le conocía comúnmente al proyecto como Resident Evil Hank, que no sabemos hasta qué punto es real o no, ¿vale? No tenemos ni idea. Pues a lo mejor sale un spin-off que nos va a contar un fragmento de la historia nunca contada antes de Hank, como por ejemplo, ¿dónde coño está? Porque desde los acontecimientos de Resident Evil 4, Hank no. Entonces, y bueno, eso tampoco lo podemos contar tampoco muy como canon, creo yo. No me preguntéis, pero yo diría que no. Así que vete tú a saber, pero podría ser algo de este rollo. Y entre todas estas cosas hay una que se ha comentado, que no es que sea un rumor ni que sea nada, pero que es algo que la gente piensa que podría tener sentido, y es Resident Evil Outbreak. A ver, yo creo que no va a pasar, ¿vale? Yo creo que no va a pasar. A mí me encantaría, personalmente, que Capcom rescatase los Resident Evil Outbreak, y no necesariamente creo que sean juegos que con un remake y tal, o sea, por supuesto, ¿no? Sería genial tener un remake de los Outbreak o un Outbreak 3, lo que tú quieras, llámalo X, sería genial, pero yo creo que de verdad una versión en HD de los Resident Evil Outbreak, tal cual fueron, ¿vale?, con la aglomeración de todos los personajes y escenarios que traían entre el 1 y el 2, y con online, yo personalmente ya estaría. ¿Y esto en qué se basa?, diréis. Esto es una cosa mía, ¿vale? Es una opinión mía. Hace unos años, es que te diría, sí, hace unos cuantos años ya, es que incluso te diría que 3 años aproximadamente, o sea, no había ni salido Resident Evil Village por aquel entonces, Capcom actualizó los renders oficiales de su página oficial de los personajes, las bioarmas, enemigos y todo este tipo de cosas de la página oficial de Resident Evil Outbreak. Los actualizó con nuevas texturas en HD y este tipo de cosas. Quizá esto era un indicio de que estaban trabajando en una versión HD, o en un remake, o en un remaster, o en un lo que sea. Puede ser. Entonces, como se está hablando de un proyecto que podría sorprender, según palabras de Das Golem, puede ser que antes de la llegada de Resident Evil 9 o Resident Evil 5 Remake o lo que sea que tenga que llegar, por el camino tengamos esos Outbreak. Y esto cuadraría con esa actualización que hubo en los renders, en los modelados y texturas de la página oficial de Resident Evil Outbreak.
No lo sé, ¿vale? Yo no apostaría por ello, no os voy a mentir. No apostaría por ello, pero bueno, son dos conceptos que, oye, aquella actualización, que me acuerdo cuando ha dicho esto de Asgolem y pensando en este tipo de juegos, pues me ha venido a la mente, y las palabras de Asgolem de que es un proyecto que va a sorprender, pues oye, pues yo qué sé, déjate sorprender, ¿no? Pues a lo mejor, pues a lo mejor. Pero, si me preguntáis qué es lo que creo que va a pasar, si damos por hecho que lo que dice Asgolem es verdad y dada su trayectoria, pues podemos asumir que lo es, yo diría que Resident Evil 9 se iría seguramente para más adelante, no sé si incluso 2026, no tengo ni idea, y que por el camino lo que vamos a tener seguramente sea un proyecto del que ya hemos oído hablar, o bien Resident Evil 5 o bien Resident Evil Code Verónica, y seguramente sea el 5, para desgracia de todos, porque todos, no porque no lo queramos, que yo lo quiero, sino porque Code Verónica, vale. Code Verónica lo necesita, lo merece y ya está. Es que no. Esta conversación ya la hemos tenido. O sea, no me voy a enrollar. Así que bueno, un poquito de paciencia, veremos qué es lo que pasa a lo largo de. Porque ya estamos aquí, quiero decir, el tiempo está pasando volando, ya estamos prácticamente en mayo y de aquí a que empiecen los grandes anuncios del año, pues ya sabéis que es el mes que viene, es en junio. O sea que bueno, puede que veamos algo del futuro de Resident Evil bastante pronto. Bastante, bastante pronto. Así que bueno, tiempo al tiempo, un poquito de paciencia y veremos cómo proceden con la franquicia. Que todos tenemos ganas de ver cómo va a seguir, cómo va a continuar, cómo se va a enfocar el remake de Resident Evil 5, si Code Verónica lo va a tener o no, si el 1 tendría uno o no, que a mí me encantaría, cómo será Resident Evil 9, cómo va a casar el mundo abierto con la franquicia Resident. Bueno, es que son muchas cosas, es una etapa de cambio y transición para la saga y creo que ahora mismo, dada la calidad y la trayectoria que lleva la misma en estos últimos años, estamos todos expectantes de ver qué va a hacer Capcom, si es que es así, es que no hay más. Así que gente, un poquito de paciencia y ya está, ¿vale? Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo y hasta la vista. Adiós.